En el oeste de Irán, en la región creada por el cinturón de pliegue y corrimiento de Zagros, se dan las condiciones perfectas para un amplio grupo de diferentes y singulares reptiles. Uno de los animales más misteriosos de la naturaleza vive en estas montañas. El yeso natural y las rocas sedimentarias son el hábitat de una serpiente que solo vive aquí. Increíblemente, esta criatura con aspecto de araña solo es una parte del cuerpo de una víbora. Se trata de una de las víboras más misteriosas del mundo, que exhibe la cola más sofisticada de entre todas las serpientes. Y la utiliza para cazar aves. Es la víbora cola de araña de Irán. Alamto, el paraíso de los reptiles. La diversidad climática de la pequeña región de Ilam, antaño conocida como la Tierra de Alamto, no se limita al hábitat de yeso natural de la víbora cola de araña. El río Seymaré, con numerosos afluentes, los elevados picos de la cordillera de Kabir Ku, los desiertos de arena al sur, con 100 metros de altitud media. Todos ellos son ecosistemas que se encuentran en la región de Ilam, a muy poca distancia unos de otros. Una víbora cornuda. Es primavera, y la víbora cornuda del desierto de Abu Guyer busca una presa. El sol de la mañana no le molesta, y aún se mantiene activa. La víbora cornuda se protege de los rayos del sol mediante una técnica única. Hace mucho tiempo que no come, y espera a su presa oculta bajo la arena. Un poco más lejos, al oeste y al sur de las llanuras aluviales, vive una serpiente de aspecto muy parecido al de la cobra. La falsa cobra es una serpiente semivenenosa, y cuando despliega sus costillas cervicales, su aspecto es temible. Las serpientes nunca dejan de crecer, por eso nunca están cómodas en su propia piel, y tienen que cambiarla con frecuencia. Cuando sus ojos se vuelven opacos, es la señal de que ha llegado el momento de la muda. La muda dura 3 días. Después llega la hora de deshacerse de la vieja piel.
Cuando mudan la piel, las serpientes pierden algunos de sus rasgos distintivos. Ahora la falsa cobra tendrá que demostrar su identidad. Marcar el territorio durante la época de celo es una conducta característica de esta serpiente. Para hacerlo, extiende por su vientre un líquido que segrega su hocico. Cuando se desliza, el líquido deja un rastro en el suelo que alerta a los machos rivales y atrae a las hembras. Más al norte, los bosques de roble de las montañas de la antigua Alanto están llenos de vida. Este bosque es el hogar de la víbora más grande de Irán. La macrovípera levetina o víbora de Oriente. Además de en los bosques de robles, esta víbora también frecuenta ecosistemas tales como colinas pedregosas y escarpadas montañas sin vegetación. Esta víbora es capaz de cazar una amplia variedad de animales. Su técnica consiste en agazaparse y esperar. Ha detectado una codorniz. Sabe ocultarse con maestría. La codorniz picotea semillas, ignorante del peligro. No imagina lo que acecha escondido bajo las hojas secas. La hambrienta víbora espera emboscada. La codorniz escapa y la víbora solo consigue unas pocas plumas. La época de celo de la víbora cornuda empieza en primavera. Durante las noches primaverales, los roedores se muestran más activos que nunca. La caza no siempre es tan abundante. La víbora cornuda se ha convertido en un animal completamente nocturno. Hace tiempo que no se alimenta y necesita reponer fuerzas antes de aparearse. La víbora ha detectado el agradable olor de un gerbo. Su técnica de caza es sorprendente. Se oculta entre los matorrales, muy cerca de la presa que acaba de detectar con su agudo sentido del olfato. El olor del gerbo le vuelve loca. Pero es una cazadora muy paciente, y si es necesario, puede permanecer inmóvil durante horas.
Esta vez el gerbo ha sido más astuto y veloz que la víbora, pero no siempre es así. El desierto de arena es un paraíso para una serpiente con escamas suaves y relucientes. Como pez en el agua, puede nadar fácilmente por la arena. La boa de arena de Arabia es otra de las serpientes que frecuentan el territorio de Alamto. Tiene los ojos en la parte superior de la cabeza, por lo que puede vigilar a su alrededor mientras está enterrada bajo la arena. Las tarántulas se cuentan entre las presas favoritas de los gecos, pero no la tarántula gigante de este desierto. La víbora cornuda lleva mucho tiempo sin comer. Se acerca a la madriguera del geco para probar suerte una vez más. Está decidida a cazar, sea como sea, esta misma noche. Las potenciales presas ignoran que está muy cerca. La tarántula, con sus precisos y sensibles sensores, siente cualquier movimiento a su alrededor. Unos pocos miligramos del veneno de la víbora son suficientes para matar a cualquier roedor en pocos segundos. Ahora tiene que localizar al moribundo con su agudo sentido del olfato. Un geco de Doria observa con sus enormes ojos. Sabe que durante la noche el desierto de Abu Ghuyr está dominado por temibles depredadores. La víbora cornuda encuentra a su presa e intenta engullirla de un bocado, empezando por la cabeza. Los dos depredadores comienzan a devorar a sus presas. La víbora la engulle entera, pero la tarántula la despedaza antes. La enorme tarántula es capaz de reducir al geco de Doria a un amasijo de piel y huesos en pocos minutos.
Todas las noches se repite la misma historia en el desierto de Abu Ghuyr. El desfiladero de Baran Chubin, en las montañas de Kabir Ku. Una de las funciones de la cola es la comunicación con los miembros de su propia especie. Este geco macho invita a una hembra a aparearse. La primavera y el verano son las estaciones de mayor actividad para los gecos. Las hembras están preñadas y necesitan alimentarse. En la naturaleza ninguna criatura está a salvo. Una serpiente Telescopus tessellatus ha entrado en el territorio de los gecos. Las patas del geco siguen adhiriéndose a todo incluso cuando ha muerto. Pero eso no detiene a la serpiente. En este laberinto de sedimentos en la zona cálida del oriente del antiguo Alamto, la exuberante vegetación y un valle templado conocido como Cueva de Zeinagan es el entorno perfecto para una de las serpientes venenosas más singulares de Irán. La cobra negra o cobra del desierto. Ha venido hasta la cueva de Zeinagan atraída por el agua y la abundancia de caza. La cobra negra es inmune a la piel venenosa del sapo verde. La cobra ha descubierto al sapo. Y el sapo, que también ha detectado el peligro, emplea su propia técnica. La cobra persigue incansablemente a su presa guiada por su agudo sentido del olfato.
El río Seymaré es el hábitat más importante para todas las criaturas de agua dulce. La tortuga del Caspio depende casi por completo del río. Los arroyos que desembocan en el río Seymaré están llenos de peces y de otros pequeños animales acuáticos. Y la tortuga disfruta de la abundancia de alimento. La orilla del río es un buen lugar para que la tortuga del Caspio excave un nido con sus potentes garras. En el río Seymaré vive también una serpiente que depende enteramente del agua dulce. La culebra teselada no es una especie venenosa y se alimenta principalmente de peces. Es una buena nadadora. Pero no todas las serpientes que viven cerca del agua son acuáticas. La macrovípera levetina también es una buena nadadora. Ha venido hasta el río para apagar su sed. Pero en algunos lugares no hay ríos. En el desierto, conservar el agua del cuerpo es vital. Las víboras que viven en estos parajes secos y calurosos no usan su lengua para amenazar. Emiten un sonido de advertencia mediante las escamas oblicuas de sus flancos. La víbora gariba posee el veneno más potente entre todas las víboras de Irán. Pero ¿por qué el roce de sus escamas produce un sonido tan fuerte? El secreto queda al descubierto si ampliamos sus escamas. Los bordes en forma de sierra en mitad de las escamas producen el sonido de advertencia. Las víboras que viven en entornos pantanosos, como la macrovípera levetina y la víbora cola de araña, advierten mediante un silbido que emite su boca. Las especies que viven en las dunas tienen una gran capacidad para tolerar el intenso calor y la falta de agua. Una gama cabeza de sapo. Sus presas están por todas partes y es difícil que se escapen debido a su gran velocidad. Es imposible que el saltamontes pueda escapar de sus dientes cónicos. Otro día más en el sur de Alanto. En julio, cuando la temperatura es más alta, las condiciones aún se vuelven más duras para los animales con la llegada de una tormenta de arena.
Está a punto de producirse un gran cambio para todos los habitantes del desierto. El sol queda oculto tras la nube de polvo. Muy pronto el intenso calor de julio cubrirá el desierto. La tormenta de arena ha desorientado a la víbora cornuda, que busca desesperada su nido. Pero la tormenta ha tapado los nidos. Cuando sale el sol, la arena se calienta tanto que enterrarse en ella puede resultar letal. La serpiente hace todo lo que puede para salvar su vida. Su conducta demuestra que se siente en grave peligro. La tormenta de arena también ha causado problemas a otros reptiles. El lagarto de cola espinosa es más experto que la víbora excavando nidos con sus fuertes garras. La luz del sol no es letal para el lagarto de cola espinosa, pero la víbora tendrá pocas posibilidades de sobrevivir si no consigue excavar un nido profundo antes de que se eleve el sol. El calor y el polvo han sacado de su refugio a la víbora cola de araña.
Tiene que salir de su guarida para encontrar la última charca en su territorio. Entre los habitantes del antiguo Alamto existe la creencia de que hay un lagarto venenoso y mortal en la región. Lo llaman Chef y creen que su veneno puede matarte de forma inmediata. Pero solo es el inofensivo y en absoluto venenoso gecko leopardo. El gecko leopardo es un experto cazador de artrópodos. El reptil más pequeño de la provincia de Ilam es el gecko rayado enano, que mide 3 centímetros. Las arañas camello y los escorpiones se cuentan entre los principales enemigos de este gecko. El escorpión tiene un arma letal en el extremo de su cola. Aunque el gecko enano está al alcance de su aguijón, la presencia de un enemigo alerta al escorpión. El escorpión se enfrenta a un viejo conocido, un gecko leopardo. El escorpión no podrá cazar al gecko enano. El gecko leopardo es inmune al veneno del escorpión. Pero hay otros muchos reptiles que no son inmunes a su picadura. Durante la noche se enfrentan las dos criaturas más venenosas del desierto. La víbora gariba, la serpiente más venenosa de Irán, y un gran escorpión en el desierto de Abu Ghuyr. El resultado dependerá de la velocidad de sus movimientos. Y parece que el escorpión ha apretado el gatillo demasiado tarde y que la víbora gariba le ha inyectado su veneno. El cuerpo del escorpión se agita sacudido por intensas convulsiones. No tardará en morir. Y la víbora esperará pacientemente su final. Los reptiles diurnos se han adaptado a las duras condiciones del desierto. El agama de Irán posee una gran resistencia al calor.
Sus ojos se mueven de forma independiente y tienen un gran alcance de visión. Porque el peligro siempre está presente. Tras marcar su territorio una y otra vez, la falsa cobra está hambrienta. Ha encontrado un nido de gerbillos y no dejará escapar la oportunidad. Es una experta cazadora de roedores, sorprendiéndolos en sus nidos. Algo parece preocupar a la gama de Irán. Es muy visible debido a su color azul. El gerbillo ha dejado de existir. Con su poderoso hocico, la falsa cobra sale del nido de gerbillos, sorprendiendo a la gama. El agama corre peligro y debe encontrar una forma de escapar. Primero levanta su cuerpo del suelo, hincha su saco gular y cambia de color. Si todo eso no sirve de nada, empleará un último recurso. Por lo general, el agama prefiere escapar a luchar. Ha tenido suerte. La falsa cobra no tenía hambre. De lo contrario, el combate habría terminado de otra forma. El rastro de una ardilla ha despertado el instinto de caza de la macrovípera levetina. Las ardillas viven en los troncos de los viejos árboles. ¿Podrá este reptil, relativamente pesado y sin extremidades, subir hasta sus nidos? La macrovípera levetina hace una demostración de una de sus habilidades más extraordinarias. Se desliza verticalmente a lo largo del tronco del roble con facilidad. Las placas abdominales de la víbora se adhieren a la corteza del viejo roble, permitiéndole ascender. Hambrienta, la víbora no se cansa de buscar y de perseguir. En esta ocasión, un bocado fácil ha captado su atención. Este ha sido un buen año para las palomas torcaces. Esta es la segunda vez que crían.
En estas montañas vive una serpiente cuya apariencia es muy similar a la de la cobra negra, pero esta no es venenosa. La culebra negra de herradura. Llega el otoño y la culebra negra debe acumular grasa antes de hibernar. El agama terrestre no es una presa fácil, pero la culebra negra está hambrienta. Deberá morder y enroscarse alrededor de su presa al mismo tiempo para conseguir cazarlo. Las temperaturas bajan y los reptiles deben encontrar un refugio para resguardarse de los fríos días del invierno. Cuando caen las primeras nieves, la vida de los reptiles se detiene. Su metabolismo se ralentizará al mínimo hasta la próxima primavera. Con la llegada de la primavera, la vida vuelve a Alamto de nuevo. La primavera empieza en Deloran, una de las regiones más cálidas de Irán. El lagarto de cola espinosa sale de su refugio por primera vez tras algunos meses hibernando. También el varano del desierto retoma su vida. El lagarto de cola espinosa lleva tanto tiempo inmóvil que su cuerpo está cubierto de telarañas. Las arrugas de su piel indican que ha perdido una gran cantidad de grasa. Las todavía bajas temperaturas primaverales no le permiten moverse con rapidez. Los reptiles escamosos mudan de piel por primera vez en primavera, por lo que es fácil encontrar mudas por doquier. El gecko muda su piel con frecuencia. Para deshacerse de la piel vieja, hace de todo. La piel vieja es muy nutritiva y está llena de creatina. Y el gecko lo sabe muy bien.
Normalmente los reptiles ponen sus huevos en primavera. Una hembra de lagarto de ojos de serpiente prepara su nido para depositar los huevos. Deposita los huevos con intervalos de tiempo específicos. Muy pronto saldrán los pequeños. La primavera ha superado su ecuador y algunos reptiles aún no han puesto sus huevos. La hembra de lagarto de cola espinosa está preñada y los huevos que lleva en su vientre necesitan nutrientes. Al principio, la cálida luz del sol prepara su cuerpo para que se pueda mover con rapidez. Aunque este lagarto es básicamente herbívoro, cuando se acerca el momento de depositar sus huevos, su apetito por insectos más nutritivos le convierte en un insectívoro. Necesita mucha luz solar para digerir las proteínas. La carga de huevos que lleva en su interior reduce su agilidad y le hace más vulnerable al peligro. En el ciclo de la vida, los reptiles garantizan la vida de muchas otras especies, incluidas las aves. El polluelo de águila real está hambriento. Sus padres tendrán que esforzarse mucho para alimentarlo. La dieta del aguilucho se compone principalmente de reptiles de la zona. Todos los animales se enfrentan a grandes retos, desde el nacimiento hasta la madurez. La serpiente Telescopus tesselatus ha atrapado a un gecko fácilmente, pero sus crías corren un grave peligro. Muy pocos saben que un artrópodo es el principal depredador de esta serpiente. Ambos son animales venenosos. Es un combate a vida o muerte. La escolopendra ha picado a la serpiente y le ha inyectado su veneno. Pero la serpiente no quiere perder la batalla. Y también ella le ha inyectado su veneno. Ambos son venenosos y sus vidas están en peligro. La escolopendra muere poco tiempo después. Pero la serpiente tampoco está bien. Y se retira del campo de batalla, moribunda.
Las lluvias se extienden por todo Alamto. Al anochecer, la lluvia llega al desierto de Abu Guyer. En el territorio de la serpiente cornuda no hay agua, así que no desperdicia la ocasión. Cuidadosa y pacientemente recoge en sus escamas toda el agua que puede. Un día después de las lluvias, la naturaleza parece doblemente feliz. Las aves crían en abril y en mayo. Algunas de ellas viven aquí todo el año, y otras son aves migratorias que se reproducen aquí en esta época y después parten. Saben bien que los insectos abundan en esta estación y hacen todo lo que pueden por alimentar a sus polluelos. El ímpetu de las aves buscando presas les lleva a caer en la trampa de la víbora cola de araña. La víbora cola de araña también se muestra más activa durante la época de cría de las aves insectívoras. Para alimentar a sus polluelos, las aves se lanzan sobre cualquier insecto que ven. El poeta iraní Nezamí escribió en su libro Hamse: vi a un pájaro pasar volando. En su pico llevaba una hormiga que había cazado. Su pico aún no había limpiado. Cuando otra ave le había cazado. El camuflaje de la víbora cola de araña es tan perfecto que el pájaro se posa directamente sobre su cuerpo. Y la doble atracción del pájaro por la víbora cola de araña indica una adaptación perfecta y la cola más evolucionada para cazar en el mundo de las serpientes. Esta es la primera vez que esta imagen ha sido grabada en el mundo de la historia natural. La víbora cola de araña de Irán es una especie endémica del oeste de Irán que ha sido descubierta recientemente. Debido al territorio limitado en el que vive y a la alta demanda de los zoos de todo el mundo,
Esta víbora necesita la protección especial del Departamento de Medio Ambiente de Irán. De lo contrario, muy pronto se enfrentará al peligro de extinción.